Hola, muy buenas a todos, a Creo de tu Novia. Estamos de vuelta al canal con Injustice 2. Vamos a seguir con el simulador de combate y hoy vamos con el siguiente personaje que vamos a hacer. Hoy voy a probar a Black Canary. Creo que los últimos que haré serán Batman y Superman, como son los que realmente salen en la historia y se ven ahí cosas sobre ellos. Creo que los haré al final para ver lo que sale, no sé si saldrá algo. Entonces voy a ir haciendo los demás personajes. Voy a hacer Black Canary, es otro de los personajes que más me gusta. Bueno, la verdad es que me gustan mucho casi todos, ¿no? Pero bueno, este voy a hacer, también me gustaría hacer el de Supergirl. Bueno, vamos a hacer Black Canary, que es un personaje que me ha llamado mucho la atención. Está muy bien. Vamos allá. Vamos a ver qué historieta tiene al final. Y así pues vemos y probamos qué tal está y lo veis vosotros, tranquilamente. Vamos al tío patatero. Con Black Canary. Begin. Venga, le he mejorado también bastante, por ejemplo aquí amarillo-negro, le he mejorado bastantes cositas de tipo. Lo tengo que subir de bastante más de nivel, solo tengo nivel 7, así puedo subir de, bueno, a partir del 10 para arriba. Es cuando realmente importa las cosas, mola un poco lo del rito. El otro destino este, no me pida yo otra vez si lo enseño, ya he subido todas sus cosillas. Venga, hombre, cállate. Ahí estamos. Cuidado. Venga, bueno, me la está liando aquí. Vamos. Ahí lo lleva, Mocholín. Black Canary. Yo pongo el canario negro, ¿no? Pero me gusta más decir de. En inglés, ¿no? Bueno, ahí me llevas, pin, me lo tira, muy bien, gracias. Me engancho. Ahí estamos. Estoy súper enganchando. ¡Pama! No hace falta ni hacer el. Si le pego un grito aquí. Vamos a golpear un poco. Perfecto. Primer combate superadito. Vale, ¿no? Si pudiésemos subir un nivelillo, parece que me han dado poca experiencia. Un nivel 8 estaría chache piruli. Begin. Acierta 4 ganchos. Oh. Bueno, no era ni... Ándate. Vamos. Eso te lleva. Ay, del shot. Perfecto. Vale. Ahí. Y esto de regalo. No he acertado en hacerlo eso de los 4 ganchos. Me quedan 3, pero bueno. No pasa nada. Va a costar subir al nivel 8, ¿eh? Creo que sí. Bueno, ahora Aquaman. Lo que sí está claro es que el último combate siempre será con Brainiac, ¿eh? Me parece. Porque la verdad es que, claro, cuando tú lo derrotas, pues pasa. Así que siempre el combate final será contra Brainiac. Lo tengo que probar también el otro. Bueno, aquí es de 5, luego el de. Una de 12, ¿eh? Lo enseñaré, o mejor en un directo, a ver. Bueno, el otro era, y el otro era de 29. Es un locuro de todos los personajes. Y el de hacer de 100.
Eso sería para mí. Vamos. Ahí lo llevan mochuelo. Ahora que levanta, sí, venga. Comiste con papa. Va castañote, ¿qué tal llevado, chaval? Ahí lo lleva. Madre mía. Buenísimo. No subió al nivel 8 de milagrito. Ahora Atrocitus. Atrocitus. Claro que con Breña siempre nos costará, ¿eh? Porque ya hemos visto que suele ser complicadillo. Pero esto, bueno, se suele llevar más fácil. Lo mejor, ¿no? Se tira la silla. Vale, muy bien. Me he tirado. No se la tenía que haber tirado. Vamos, dale. Dale. Hombre. Vale, vale, vale. Venga, venga. Ahí lo llevo. Vamos. Cuidado. Cuidado que me la lía y no te. Toma, el bate. Te comiste el bate, chaval. Chaval, poco, pero. ¡Hala! ¡Pum! Castaña te la gana. Atrocitus. Has caído. Nuevo equipo, a ver. Me baja la habilidad, entonces lo vamos a ver. Ahora sí, final ya. ¿Y 1600 de vida? Bastante, ¿no? Ahora voy a darle candelilla. The Brain. Venga, al lío, ¿eh? Venga, va. Cuidado. Madre mía. Todavía ni he tocado y ya me he quitado. Más de la mitad. Bueno, me ha quitado la barra entera. Me ha quitado la puñetera barra. De poco ha servido eso. Oh Dios, lo demás. ¿Cómo que no? Dale, dale, dale y dale. Dios mío. Madre. Aquí la dificultad es demasiado excesiva. No puedo decir nada. Pero... Virgencita, pues nada, otra vez. Venga. Ya empezamos. Ya empezamos. Hay que hacerlo. Defenderse bien, la verdad. Vamos. Esto te lo voy a tirar, pero no. Toma. Bueno. Ya está, hombre. Una vez, vale, dos, ya. Cancha. Ya. Venga. ¡No! Vale, vale. Ahora está la cosa más igualada, pero. En fin, pero ya. Vale. ¿Qué?
Vale, sin parar. Bien, no. No, 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 no. Hostia. Bueno, bueno, va, 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 va. Estamos haciendo bastante bien. Cuidado. Vale. No. No. Vale. Bien. ¿Se lo come? Sí. Sí, se lo come. Vamos, que sí se lo come. Toma ya. No, mira, la primera vez combate, la verdad es que nos reventó. Pero ahora lo hemos hecho muy repetido. Bueno, nada, al final. Ahora se vuelve a ver lo mismo. Como lo derrotamos. Y ahora veremos el final de Black Hanger. I'd love to kick back and savor kicking Brainiac's ass, but I had to rush home. I didn't know if Connor had made it out of the invasion okay. Turns out, I didn't need to worry. The crazy stress of Brainiac's attack activated my son's metagene. And if there's one thing you don't want to mess with, it's a scared, pissed-off 3-year-old with superpowers. Sure, I love that Connor takes after me, but raising him suddenly got a lot more complicated. I'm just glad to have people around that can help me and Ollie figure this whole thing out. Qué bueno. Bueno, gente, hasta muy bien este final con Black Canary. Espero que os haya gustado muchísimo a vosotros también. Vamos a ver las recompensillas que nos dan por ella. A ver aquí, perfecto. A ver. Baja madre de bronce, grito, vale, colores, colores, colores y más colores. Bueno, gente, aquí dejamos este vídeo de Black Canary. Espero que os haya gustado muchísimo, así que nada más, like el vídeo si os gustó. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta luego.